Es una vergüenza que Europa no se posicione al lado de la democracia. Esto no es una institución democrática. Lo que nos están haciendo es pisotear nuestros derechos. La gente que está en prisión es gente que está votada por el pueblo de Cataluña y están en su legítimo derecho de estar en la posición de presidente de la Generalitat y todos los del gobierno. Aparte de ser ilegítimas e impuestas, se derivan del 155, seguramente por toda la violencia contextual, por el hecho de que haya una ocupación del espacio público policial, por el hecho de que hay medio gobierno encarcelado, por el hecho de que se han cerrado medios de comunicación, se han prohibido debates públicos, por lo tanto estamos en una excepcionalidad política que le resta garantías y lo hace casi con menos garantías que el referéndum del 1 de octubre, ¿no? Y en este planteamiento hay una unanimidad absoluta en el centro de la organización.